y pasamos por la sede del PP y de repente vi una melé que estuve ahí por... Llegué tarde a sacar la foto, pero tremenda y... Y a Pablo Balsa, que vive en una escalera, y en una escalera de esas de pintor. Y aún así con la cara, si era arriba del punto, lo veo un poco que me llevaba. Y dije, ¡oh, qué tal! Y todo el mundo.
Thank you.
dejaba aquí puesto. Cualquiera lo reconoce, ¿sabes? Nos tenían que poner las fotos con mascarillas de reconocimiento. Porque así no nos enteramos. No, ¿estás contando tu vida ahora? No, estoy contando la realidad de la vida, ¿verdad? Porque es complicado conocer a la gente a 50 metros de distancia con una mascarilla puesta. ¿Eso es quién es quién? Entra todo, ¿no? Entra el audio bien, entra todo bien. Me queda claro, a mí me encanta la cámara, no, yo tengo madera prohibida. Hago yo por varios delitos, entre ellos homicidio, torturas y crímenes de lesa humanidad. La investigación surge a raíz de las querellas de un activista y una asociación saharaui. Pero ella tenía la pregunta para
terminado la primera, nos han dejado de parar. Hola, ¿qué tal? Sí, el líder del Frente Polisario no ha querido contestar a las acusaciones, solamente a su abogado. ¿Vamos? No, son titulares. No se ha acordado, ¿no? No se ha acordado. Voy a metérmelo mejor en el bolsillo. ¿Vale? Sí, vale. Vamos a ponerme. Thank you.
Prevenidos. El líder del Frente Polisario no está aquí en la Audiencia Nacional, está declarando por videoconferencia desde el hospital donde está ingresado en Logroño. Según fuentes jurídicas, no está contestando a las preguntas de las acusaciones, responde solo al juez y a su abogado. Raim Ghali está imputado por varios delitos, entre ellos genocidio, torturas o crímenes de lesa humanidad. La investigación surge a raíz de las querellas de un activista y una asociación saharaui. Y si estas acusaciones vuelven a pedir medidas cautelares, el juez Santiago Pedraz tendrá que volver a pronunciarse. Hace unos días rechazó esas medidas cautelares, asegurando que no hay indicios claros de su participación en esos delitos. Horario después, ¿no? Sí, estoy con ellos ahí, ¿vale?
Rematando, ¿no? Porque Valencia en hora y media son y total para... Sí. Y total para... Perdón. Para que sea playa y... Thank you.
¿Quién viene? Que hay tanta expectación. ¿Eh? ¿Quién viene? Que hay tanta expectación. ¿Eh? ¿Cuál? Gracias.
autónoma, creo. Y alguna más, no sé cuál, luego la base de la curso. Por ahí, el curso para la curso. Para... San Sebastián de los Reyes. Estamos cerca de Bebín. No, no, era de mi casa. Eran dos ventanas que hemos hecho obra y queríamos llevarlas a mi casa es ahí al lado de la ciudad. Te dije que te llamaría esta semana para ver si nos diera qué podemos hacer. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? ¿No es un bajo? Sí, es.
Yeah.
hablado con Antonas y a la mediador y mi otro equipo, claro, esta es la verdad que nos tienen que relevar por cojones, no es que nos vayan a hacer ningún favor. Sí, bueno, pero que se lo tenía en mente. Pero no les queda más cojones. Ay, Dios mío, qué Venga, a ver las preguntas. ¿Qué pasa? No, no, no.
A ver, si lo hacemos bien, lo ponemos aquí. Hombre, es que si nos despinchamos todos ya se monta la de. No. De aquí no se mueve nadie. Al que se mueva lo matamos. No, pínchate porque lo van a grabar. ¿Este es mi teléfono? Sí, no. A ver, Gaby, esto no es lo que hay de favor. Vamos ahora. Ahora mismo se está hablando de tres. Bueno, gracias a todos. La comparecencia ha ido muy bien. El presidente Gali ha hecho un esfuerzo tremendo con el estado de salud en el que se encontraba. Ha manifestado su absoluto compromiso en la lucha por la justicia y en la lucha por la libertad, y por eso ha comparecido voluntariamente ante los juzgados españoles. Se ha demostrado a lo largo de su declaración que es absoluta y rotundamente inciertos, o dicho de otra forma, falsos, los hechos que han sido objeto de acusación contra él. El presidente Gali ha explicado su participación como ministro de Defensa en aquella época. Como ministro de Defensa no tenía ningún tipo ni de responsabilidad, ni de acción, ni de conducta en la que se le imputaba por parte de las acusaciones. Pero es más, las propias acusaciones en la prueba testifical que presentaron en su día y que hoy hemos sacado a colación desmienten que el presidente Gali cometiera tortura, cometiera desapariciones o cometiera cualquier tipo de conducta ilícita contra ningún ciudadano saharaui. El presidente Gali ha terminado diciendo que el motivo por el que obedece esta querella es un motivo absolutamente político para tratar una vez más de minar la dignidad y la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino a la autodeterminación que le corresponde como territorio. Han solicitado medidas cautelares las acusaciones, con todo el respeto a mis compañeros, con una falta de solidez absoluta. Se ha solicitado por parte de la, fundamentalmente por la prisión, por provisional por una de ellas y por otra la retirada de pasaporte. Pero desde luego es pues como solicitar ahora, de acuerdo a lo que hay en los autos, que se ponga a nevar en Madrid. ¿Se ha celebrado la vistilla? En un rato resolverán la situación, pero vamos, que soy absolutamente optimista porque no cabe otra posibilidad, desde luego, que no se decrete a la vista de la prueba practicada que se decrete medida alguna. La Fiscalía no ha solicitado ninguna medida y la Fiscalía además ha hecho hincapié
en el esfuerzo del señor Gali, cómo voluntariamente ha comparecido a prestar declaración y a colaborar con la justicia española. Estamos en dirección al Rojo Vivo. Sí. ¿Su cliente se va a quedar en España o tiene previsto marcharse? Tendremos que esperar a que resuelva el juez. Ya digo yo que inicialmente no contemplamos que se adopte ninguna medida y desde luego a partir de ese momento decidirá lo que tenga por conveniente. Él está débil de salud a pesar de lo que se ha ido diciendo y en cuanto esté fuerte pues él decidirá lo que tenga que hacer. ¿Tienen previsto pedir el archivo de esas dos causas? Por supuesto, ya he anunciado que pediremos inmediatamente el sobreseimiento provisional de la causa y desde luego por la mala fe, por la temeridad, por utilizar el derecho penal para lo que nunca se debe utilizar, que es con fines políticos, desde luego la condena en costas de todas las acusaciones. Si no llega a venir escondido, ¿hubiese comparecido por voluntaria? Por supuesto que hubiera, sí. Y además él no vino escondido. Si me deja hablar, se lo explico. Él entró con su pasaporte y entró en estados absolutamente, estaba más cerca de la muerte que de la vida. Pregúntele usted, que veo que sabe mucho, a quién le registró en el hospital y de qué forma. Sí. Sí. Con pasaporte argelino. Sí. No le oigo. Se lo haría encantado, pero mi inglés es muy malo. Sí, tengo una compañera, se lo podría hacer, pero no me entenderían. Pero tengo ahí una compañera que a lo mejor se lo puede hacer. Sí. Cuando dice que las acusaciones en su día exculpando a Gali, ¿se refiere al procedimiento que se abrió con los militares marroquíes? Me estoy refiriendo al procedimiento del 2008. En cuanto a la querella de la persona que era un bloguero, que no lo he dicho antes, es absolutamente infundada. No existe ni en la propia querella acusación alguna directa contra Gali. Se ve que lo que se ha tratado es de, aprovechando que estaba aquí, utilizarlo como un trofeo o como una presa política. Lo único que se le imputaba es una frase que es absolutamente atípica, que no es constitutiva de delito y que desde luego jamás debió de ser admitida esa querella en contra del señor Gali. ¿Y cree que Marruecos podría estar detrás de eso? Pues soy abogado, no soy político, pero desde luego si me pongo a pensar, probablemente diría lo que usted acaba de decir. ¿Cómo es de salud del señor Gali ahora? Está débil, está muy débil, pero por lo menos ha hecho un esfuerzo tremendo para poder comparecer y aclarar los hechos. ¿Ha podido visitarla en el hospital San Pedro de Logroño? Sí, le estuve visitando y yo personalmente lo he comprobado. ¿Cómo va a salir de España, señor Gali? ¿Con qué pasaporte? Eso le vuelvo a decir, el señor Gali siempre ha utilizado el mismo pasaporte, más allá de lo que hayan dicho determinados medios de comunicación. ¿Qué medidas ha pedido las acusaciones? Las acusaciones, retirada de pasaporte, y una de ellas ha pedido la prisión provisional, pero ya vuelvo a repetir que desde luego no contemplo, de acuerdo a lo que hay en los autos, de acuerdo a la realidad de los hechos y no al montaje y al maquillaje que se ha tratado de hacer, que se adopte medida alguna. ¿Quién ha pedido la prisión, la asociación o la de Isabel Brica? Los dos, la asociación y la de Isabel Brica. Las dos. Sí. Bueno. Perdón, sí, ha pedido solo un teléfono por si le tuvieran que localizar para cualquier... Sí, y domicilio, sí. ¿Hay otra audiencia, señor, o es el único? Bueno, el procedimiento seguirá. Nosotros, como ya he anunciado, vamos a pedir inmediatamente el sobreseimiento libre, que el efecto es el equivalente a que los hechos son absolutamente inciertos y, desde luego, la condena en costas por mala fe, por temeridad de la acusación particular y popular. Bueno, nada.
momentito, por favor. Ahora, abogada. Sí, mi nombre es María José Malagón Ruiz del Valle y soy la abogada de la acusación particular de Fadel Brieca, que es con la demanda, con la querella que se ha reabierto, ahora las querellas que también estaban cerradas de las asociaciones. Bueno, ¿cómo ha ido la declaración? Bueno, pues la declaración ha habido, pues ha sido como un poco, bueno, bien. No ha el señor Brahim en ningún momento, bueno, ha estado compareciendo desde el hospital, en ningún momento se ha quitado la mascarilla. Bueno, bien, vale. Hombre, obviamente nadie ha dicho que no es él porque entendemos que sí ha sido él. Lo que sí está claro es que él no ha contestado a ninguna de las preguntas de la acusación particular. Solo ha contestado a su defensa y al Ministerio Fiscal, a un breve interrogatorio de su defensa y a un breve interrogatorio del Ministerio Fiscal. La defensa del señor Gali les ha acusado a ustedes de mala fe procesal. Sí. Porque dice que las acusaciones son totalmente falsas. ¿Qué le parece? Pues que está muy bien que lo diga porque es su defensa, obviamente. Entendemos que cuando se ha abierto y cuando se... Porque en el primer momento, en primera instancia, la primera vez que presentamos la querella, se nos archiva, se recurre, se gana. Obviamente, si hoy se está aquí y se está por nuestra querella, lógicamente es porque hay algún indicio. No creo que haya ningún juzgado, y mucho menos este juzgado, que, bueno, pues que esté dándole rienda suelta a una instrucción en la que considera que no hay indicios. Entiendo que la defensa diga eso, porque es lógico, es su defensa. ¿Qué medidas cautelares han pedido usted? Yo he pedido directamente la prisión preventiva. Se me ha negado, por supuesto, además he sido la única, porque el Ministerio Fiscal, obviamente, no ha pedido ni siquiera ninguna medida cautelar, ni una sola medida cautelar. Incluso mucho más extravagante, porque cuando se le ha dicho que se diga que cuál va a ser su domicilio, se ha dicho que se le notificaría en el despacho de su abogado, con lo cual, obviamente, ninguna medida, ninguna, absolutamente ninguna. ¿Teme que pueda salir de España? Sí, totalmente, totalmente. Vamos, pero es que lo temo porque lo he temido siempre. Por eso, desde el primer momento, no es la primera vez que he pedido medidas cautelares, aún sabiendo que no era el momento procesal oportuno, pero las he pedido porque estaba clarísimo. Bueno, está clarísimo, ya a mí me huele que esto puede ser una fuga. ¿Por qué cree que no han pedido las medidas cautelares? ¿Está tan claro? Pues porque no. O sea, directamente vamos a ver, ¿por qué no han accedido a las medidas cautelares? Porque el Ministerio Fiscal ha dicho que entiende que los indicios no están, o sea, que no están claros, y sobre todo que tampoco hay una necesidad enorme. Es una persona que previamente ellos entienden que no se ha fugado nunca, que cuando... Pero claro, lógicamente no se ha fugado, pero entiendo que, bueno, no quiero hablar mucho más, pero sí se nos ha acusado de que había fines políticos, que nosotros, nuestra querella era un poco, no el fiscal, sino la defensa, como que nuestra querella era un poco dictada por intereses políticos, y eso es cero. O sea, mi cliente es un señor que ha sido torturado, horriblemente torturado, y por ello se ha puesto una querella que además ha sido tramitada, que ha sido estimada, y, digo, perdón, que ha sido admitida y que estamos en la instrucción. ¿Usted ha notado al señor Gali débil, como dice su defensa? No. Vamos a ver, el señor Gali, primero hay que tener imaginación para notarlo de alguna manera, porque en ningún momento se ha quitado la mascarilla. Entiendo que son medidas de seguridad sanitaria, pero en ningún momento. Pero sí, en su forma de hablar y de reaccionar, obviamente, sinceramente, no lo he notado. Es más, lo he comentado así, no lo he notado, en absoluto. ¿El juez ha hecho alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Ante el interrogatorio, el juez ha hecho alguna pregunta? El juez no ha hecho ninguna pregunta, el Ministerio Fiscal 3-4, por lo menos en mi causa, y no más. A mí no se me ha, bueno, evidentemente ha contestado que no. Sí hay una cosa que obviamente sí han dejado muy clara, y es respecto a la inmunidad de este señor. Por entender que, de hecho, el abogado de la defensa ha preguntado directamente si él quiere no acogerse a la inmunidad que como presidente de un jefe de Estado tiene. Él ha dicho que no, que evidentemente quiere acogerse, y yo en ese momento he dicho que yo entendía que no era una persona, o sea, que no es una persona que pueda gozar ni disfrutar de la inmunidad, pero bueno, el juez me ha dicho que, bueno, pues ya por escrito que se lo exponga. ¿Y su cliente tiene algún tipo de relación con Marruecos? Nada, es que no, vamos a ver, es que estamos hablando de unos hechos que en el documento quinto de nuestra querella hay un informe de Naciones Unidas, o sea,
que es que es brutal, es brutal, es brutal. No, se lo o sea, es que no lo hay, es lo que no, evidentemente, evidentemente se juega eso, se juega eso. Esto no es un tema político, no lo es, no lo es. Y evidentemente entiendo que la defensa diga eso, no lo es. Y además, oye, si lo es, que nos denuncien por ello. Si esto es una querella que es el que es pues simplemente un espejo para petarnos en él, no, no es verdad. No es verdad, las torturas están más que confirmadas. Hay testigos miles, simplemente que este señor, pues claro, como no hemos sido sometidos a contradicción porque no ha contestado, pues obviamente, pues lo que digamos luego o lo que se quiera sacar, evidentemente, pues es un poco conclusiones personales. No hay política por medio, no lo hay. Yo soy una abogada y soy una persona que entiende derechos humanos. Yo no sé quién es el Polisario y quién no es el Polisario. No. Yo no sé si alguien, nosotros, desde nuestro despacho, no. Esto es hablar y defender unos derechos humanos, punto, que han sido vulnerados. No sabemos nada. Yo no sé ni dónde está Marruecos, sinceramente. ¿Qué pruebas le han presentado al juez sobre esas torturas? ¿Perdón? ¿Qué pruebas le han presentado al juez sobre esas torturas? Nosotros al juez le hemos presentado nuestra querella, evidentemente una casuística absolutamente pormenorizada de días, personas, nombres propios y hechos claros que evidentemente, insisto, no han podido ser sometidos a contradicción. O sea, pero además es que la ley, hay delitos que no se hacen en la calle, no se hacen en la plaza del pueblo. Entonces, una tortura no se hace en una plaza de un pueblo. Lógicamente, habría que haber pasado a la contradicción para haberse visto la veracidad de mi cliente, porque además es que la ley misma dice que cuando una única prueba, como es la declaración de en este caso de mi cliente, cuando es coherente y cuando es sostenida en el tiempo y cuando no tiene contradicción alguna, es que puede absolutamente enervar la presunción de inocencia. Es que esto no se ha dado, es que no estamos en ese momento. Entonces, pruebas, todas, incluso informes médicos que podríamos y que de hecho aportaremos, pero le digo, la simple declaración, si ustedes la oyesen y la leyesen, se darían cuenta que es poco difícil de no mantenerse. Obviamente, pues ha pasado lo que ha pasado. Sí, porque a la desaparición de una persona, de un doctor, y entonces pues mi cliente fue una persona muy activista, pues respecto preguntando sobre el paradero de este señor secuestrado y desaparecido, y eso es lo que ya se le dice desde distintas instancias que tiene que callar, no se calla, él continúa, es más, él es activista incluso dentro de los campamentos, y obviamente pues pasa esto. De nada. Se lo ha contestado al Ministerio Fiscal y a su propia defensa. ¿El juez le ha hecho alguna pregunta? El juez no le ha hecho ninguna pregunta. Se lo paso al Ministerio Fiscal. Gracias. ¿Cuál es van a quedar aquí a grabar, tienen que irse para allá. Que no tienen la oportunidad de exigir
sus derechos. Por ello, estamos aquí para visibilizar el sufrimiento de estas mujeres, es decir, basta de impunidad para violadores y torturadores. Señores, el paso está abierto, por favor. Sean tan amables, que la gente tiene que circular por la acera. No pueden cortar el paso de la gente, ¿vale? Nuestra asociación nació con firme compromiso de proteger a las mujeres de cualquier parte del mundo, de proteger su derecho persiguiendo a los hombres abusadores como el Gali. La razón de estar hoy aquí es compromiso con la sociedad y con las mujeres, en especial a una gestión del más estricto sentido humanitario, sin tener otras cuestiones que rodean este caso. Lo más importante es que las víctimas del Gali obtengan justicia. Tenemos máxima confianza en la justicia española para que el Gali no salga impune del horrible crimen de lesa humanidad de lo que está acusado. Las mujeres víctimas del Gali pueden confiar en la independencia de la justicia española y que las presiones políticas no sartan efectos para ayudar que el Gali salga del país sin pagar sus crímenes. ¡Justicia! 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 Voy a aprovechar, este momento para leer el manifiesto. Sí, estamos aquí, volvemos a estar aquí con más fuerza y volveremos a estar aquí todas las veces que haga falta para apoyar y arropar a todas las mujeres víctimas de las violaciones perpetradas por el criminal Brahim Gali, que durante años ha sufrido de impunidad ante la justicia. Brahim Gali no estará tranquilo en este país, un país feminista, con un gobierno feminista y sobre todo con una justicia feminista que consiste en el sufrimiento de las mujeres, como las víctimas de Brahim Gali, de las que aprovecho de su situación de vulnerabilidad en la que se hallaban de su condición para practicar sus repugnantes violaciones de los derechos humanos, en especial la violencia de mujeres. La violación de mujeres es hoy nuestro objetivo aquí en frente de la Audiencia Nacional, denunciar, reivindicar y defender los derechos de estas mujeres, que son también nuestros derechos como mujeres libres. Somos mujeres que pertenecemos orgullosas a esta sociedad feminista, resultado de histórico de reivindicaciones y luchas de mujeres valientes que empezaron enfrentándose a las justicias hasta hacia las mujeres con concentraciones en la calle, como en la que estamos protagonizando hoy aquí. Apelamos a esas justas y reivindicaciones que concentramos en apoyo de las mujeres indefensas que han sufrido por culpa de Brahim Gali. ¡Que no! ¡Justicia! 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 Que no han podido acceder a la justicia para denunciar la vulneración de sus derechos. Les volvemos a decir a ellas y os decimos a vosotros, como en la interior concentración, que nosotros no vamos a mirar hacia otro lado, que no vamos a desfallecer, que no vamos a rendirnos, que seguimos fuertes y seguiremos cada vez con más fuerza. Porque las víctimas de Brahim Gali son nuestras damnificadas, que su lucha es nuestra lucha, que su debilidad ante Brahim Gali es nuestra fortaleza para plantarle cara, que las ofensas y las vejaciones recibidas por Brahim Gali es el elogio que concedemos a las víctimas por su valentía al denunciarle.
que las agresiones sexuales de Ibrahim Gari sufridas durante tantos años, porque las mujeres y niños son hoy nuestra bandera de empoderamiento, para gritarle, ¡basta ya, ni una más! 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 ¡España no es un refugio para violadores! 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 Las erradicaciones de la violencia contra las mujeres es una obligación para toda la sociedad democrática y alcanzar la igualdad es nuestro principal objetivo. Por eso es fundamental conseguir que la justicia, que haga la justicia para las mujeres víctimas de Ibrahim Gali. Las mujeres víctimas de Ibrahim Gali piden justicia. ¡Piden justicia! 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 Nosotras como mujeres, que somos simplemente mujeres, más allá que cualquier consideración, como vuestras madres, vuestras hermanas, vuestras hijas que luchamos contra la discriminación que sufrimos diariamente. Muchas mujeres indefensas en cualquier parte del mundo. Alzamos nuestras voces hoy y aquí y las voces que haga falta para denunciar las actos repugnantes cometidas por personas como Ibrahim Gali. ¡Justicia! 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 Reclamamos encarecidamente que Ibrahim Gali sea juzgado y sentenciado por los horribles crímenes que cometió. La justicia en la sociedad española se lo debe a las mujeres víctimas de Gali, para que no salga impune y enviar así un mensaje claro y harto al resto de los violadores como Ibrahim Gali. España no es un refugio para violadores. ¡España! ¡No!